ajedrez. Bueno, pizkanaka hasiko gea. Vamos a empezar con esta última charla. Si hay alguien por los pasillos, por favor, le avisáis de que entre. Bueno, pues vamos a dar paso al último ponente, David Llada. David Llada es el autor de esta magnífica exposición de fotografía de ajedrez que tenemos en la sala y que tendréis posible ocasión de visitar tranquilamente hasta finales de noviembre. Bueno, David Llada ha estado ligado al ajedrez siempre, desde muy pequeño. Primero fue profesor de ajedrez, luego como periodista, y actualmente es director de comunicación y marketing de la Federación Internacional de Ajedrez. A partir de 2009 se propuso dar mayor visibilidad al ajedrez a través de la fotografía. Y David Llada es el autor de The Thinkers, un proyecto fotográfico que consta de un libro y una exposición a gran formato donde rinde tributo a los ajedrecistas de todo el mundo a través de imágenes tomadas en distintos lugares del mundo. ¿Cómo dar visibilidad al pensamiento? David Llada ha dedicado la mayor parte de su vida a responder a esta pregunta y a promocionar el ajedrez, un juego que nos enseña a apreciar la belleza de las ideas según sus propias palabras. En esta charla de Thinkers, Llada hace un recorrido por todas estas imágenes que sirven de hilo conductor para tratar temas como la psicología, el proceso creativo, la toma de decisiones y, en definitiva, todo lo que nos ha convertido en la especie que somos. Bueno, pues sin más, le doy paso a David Llada. Bueno, le decía ahora Diego que es un papelón como conferenciante novato, tener que hablar después tener que intervenir después de estas dos charlas con el nivelazo que han tenido. Ahora llego yo aquí con mis fotos, me siento terriblemente superficial y frívolo. Lo que voy a intentar es que las fotos den pie a que hablemos de temas interesantes. También os voy a pedir que contribuyáis a esto y me echéis una mano. Os voy a presentar unas cuantas fotos diferentes de las que tenéis aquí ya expuestas, en las que es que cuando alguna de las fotos os diga algo, cuando os provoque una emoción fuerte o os dé curiosidad algo, simplemente hacedme un gesto y os invito a que me preguntéis, o que hablemos de la foto, o que me digáis qué os transmite. Voy a empezar por una foto que no es mía. Esta es la única foto en la presentación que no he tomado yo mismo, pero la incluyo enormemente para empezar estas charlas porque es por la que yo me enganché al ajedrez. Yo era muy pequeño cuando, por casualidad, un periódico y me encontré con esta foto y me llamó mucho la atención ver a dos hombres hechos y derechos, a dos adultos ya jugando un juego de mesa. Fue una imagen además con este aire tan solemne que tiene esta foto que se me quedó grabada y me quedé con mucha curiosidad. Yo no sabía que era el ajedrez, nadie en mi entorno jugaba al ajedrez. Unos días más tarde, esta foto es del Campeonato del Mundo del 85. Unos días más tarde, un profesor de escuela, todos los niños, sacó unos palos de ajedrez y nos enseñó cómo se movía la pieza. Nada más. No tenía muchos conocimientos de ajedrez y ahí se queda la cosa. Yo soy de un pueblo muy pequeñito. Recuerdo que aquel día volví con mucho entusiasmo a casa. Volví corriendo a contarles a mis padres de que había aprendido a jugar al ajedrez y quería jugar al ajedrez con ellos, pero me encontré con que mis padres no sabían jugar. Nadie de mi familia sabía jugar al ajedrez. No había un club de ajedrez. Encontramos un tablero de ajedrez en casa, esa fue mi suerte, y poquito a poco fui aprendiendo, fui practicando, le enseñé a jugar a mis padres, le enseñé a jugar a mis tíos, le fui enseñando a jugar al ajedrez a toda la familia y actualmente se ponía a tiro porque me entusiasmó mucho el juego. Y yo creo que esto es una dinámica que he cogido porque enseñar ajedrez fue mi primer trabajo. De hecho tenía como 14 años cuando yo empezaba a dar clases en mi colegio y en el colegio de al lado, como dije era un pueblo muy pequeñito, no había más. Yo me tuve que convertir en el profesor de ajedrez de este pequeño pueblo y fundé el club de ajedrez de este pueblo. Y poquito a poco este ansia por divulgar y compartir el entusiasmo que a mí me provocaba el ajedrez vínculo para seguir ligado al ajedrez tangencialmente, y fue la fotografía. La fotografía me permitía viajar al torneo, hacer unas fotos y luego volver a mi rutina, ¿no? Y además me fui dando cuenta de que el ajedrez no se había cuidado bien la imagen del ajedrez, no se había cuidado bien el cómo presentarlo al mundo, de una forma atractiva, de una forma visual. Me di cuenta de que el ir a los torneos a hacer fotos, aparte de ser un hobby y una forma de mantener mi contacto con el mundo del ajedrez, tenía la oportunidad de aportar algo al ajedrez con lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso nos ha llevado, pues, más o menos a lo que tenemos aquí, a estas exposición de fotos, que es un poquito el trabajo que he ido haciendo durante los últimos 10 años, en el sentido con la fotografía y el ajedrez. Esta foto ya sí que la hice yo, años después, con las mismas personas, con los mismos jugadores, que para explicar, pues ya retirados, prácticamente. Jugaron un duelo de exhibición aquí en Valencia. Y esta es una de las fotos que no entra en mi libro, no está en esta exposición, pero creo que refleja bien cuán absorto está una persona cuando está jugando a las carreras, ¿no? La forma en la que te mueves, el lenguaje corporal, muchas veces refleja lo que está pasando por dentro de tu cabeza. Es una foto que me gusta mucho. Y como suele pasar con la mayoría de las fotos que tenéis aquí, cuando fotografía algo, la mitad de las veces ni siquiera me ven. Intento ponerme lejos para no distraerlos, pero al que me acerca a ellos, cuando alguien está jugando una partida de ajedrez, realmente están en su mundo y el entorno alrededor de ellos desaparece completamente. Supongo que Miguel esto lo entenderá bien. Es una virtud poder tener esa capacidad, ¿no?, de aislarte del mundo y no ver nada más que lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Estas son las fotos que os hice. Una de ellas sí que está en la exhibición, en la esquina. La chica que parece la niña de los artistas es Sandra Godoyán, es la campeona de Armenia. Una chica muy dulce, un encanto de persona, pero ya veis la transformación cuando está en medio de una partida. Y este es un ejemplo de lo que os acababa de decir. Ella no me vio cuando yo estaba haciendo esta foto. Le pregunté después, le he dicho, he hecho una foto de ti que va a quedar infinita. Y me dijo, ah, no te vi. No tenía ni idea de que yo estaba haciendo fotos, no me miró hacia mí, pero no me miró. Y la chica que está a la derecha también es una persona con la que tengo una relación un poco especial, porque es la que aparece más veces en mi libro, en el libro de fotografía. Hay creo que 4 fotos suyas, entre 2012 y 2018, en la que vemos allí al fondo también, con un velo rojo. Esta chica es musulmana, como podéis ver, siempre iba muy arreglada, muy maquillada, muy bien vestida, pero hace 3 años se casó con una persona, pues, que no es tan religiosa, no es tan conservadora y ahora no lleva velo. Entonces, en mi próximo libro van a salir varias fotos suyas, pero sin velo. Y como fotógrafo es algo bonito retratar el cambio trascendente en la vida de una persona, ¿no? Un antes y un después muy, muy importante para ella. Esta es una campeona mundial, femenina, misma situación, no me ha visto tampoco, pero me gusta esta foto porque transmite la competitividad que tienen todos los campeones, ¿no? Basta mirarle a los ojos para darse cuenta de que con esta tía no te puedes andar con bromas. Tú algo habrás jugado con ella, ¿no? Pues sí, muy, muy competitiva, y esta foto la refleja. Esta foto me gusta mucho porque refleja esa parte de ese carácter, ¿no? Es una foto de la Olimpiada de Jerez, Guadima. Estas chicas de Emiratos, tengo también varias fotos de ellas. Las Olimpiadas de Jerez es una de las mejores experiencias del mundo porque participan unos 180 países de todo el mundo. También un equipo femenino y un equipo... No decimos masculino, decimos un equipo open. La competición es open, puede haber hombres y mujeres. De hecho, hay muchos equipos que tienen mujeres incluidas en el equipo. Y como fotógrafo, cuando le cuento esto a otros fotógrafos, me miran con mucha envidia, porque como fotógrafo es antes, cuando decía antes que estuve un poquito alejado del ajedrez durante una temporada y que iba a hacer fotos en todas las Olimpiadas. Como fotógrafo creo que son 8 Olimpiadas de ajedrez ya, van cada 2 años, y es uno de los eventos para mí más bonitos del mundo. Ya veis la transformación de 5 minutos antes de la partida y en medio de la partida, ¿no? Por fin dos personas completamente diferentes. También juego un poco con los colores, el blanco y negro, me ayuda a darle otro ambiente al retrato, ¿no? Pero es la misma persona con quizá una sola diferencia. No me voy a parar en todas porque vamos con un poquito de retraso. Pero como os había dicho, si queréis deteneros en el momento, simplemente con mi gesto y comentarlo. Timur, un buen amigo, es un personaje muy curioso, Timur, muy creativo, pero tiene una característica que tiene como jugador, que tiene una memoria impresionante, tiene muy buena memoria, y eso le permite jugar muchas partidas a la cierta. Él juega simultáneos a la cierta, se enfrenta contra 15 o 20 jugadores sin ver las piezas. Se vende los ojos, se pone de espaldas. Es muy curioso además porque lo hace normalmente subido en una bicicleta estática. Dice que cuando tú das una simultánea normal, vas caminando en un tablero y haces ejercicio, oxigenas el cerebro, pero como él va hacia la ciega, los tapones están dados y no tiene esa posibilidad de caminar y ejercitarse y moverse, entonces él en los pasitos va caminando y dice que eso hace mucha diferencia. Cuando lo dice una persona que pone el cerebro al límite y fuerza tanto sus capacidades, es muy interesante, ¿no? Escuchar cómo él explica que realmente hace una diferencia al oxigenar el cerebro, el moverse, dedicar al rendimiento intelectual. ¿En bicicleta? Un patinete, ¿eh? Estas fotos las hice en Nueva York, en Washington Square. El tipo de la izquierda, este chico tan guapo, acaba de salir de la cárcel, me dijo, llevaba como unos 3 meses, suelto. El de la derecha es un habitual, suele estar por ahí, Brian Park también. Fue curioso además que luego los intenté localizar para pedir su permiso para incluir sus fotos en el libro. Pero como 2 años después de haberles hecho estas fotos, fui a Nueva York y les estuve buscando y preguntando por ellos hasta que les conseguí encontrar y pedirles permiso. Esta foto la hice en un torneo en Ciudadela, en un torneo open, entre partida y partida, pues los aficionados suelen comentar la jugada, comentar su partida, preguntan a los que forman parte y están analizando y al final les parece interesante, ¿no? Pero tengo otra foto de este mismo momento allí, en blanco y negro. Es el mismo grupo de gente, solo que desde otro ángulo. Y bueno, lo que pretendo incluir en esta foto aquí es mostrar un poquito la percepción de los jugadores, ¿no? Muchas veces es muy hermético, es uno contra uno, se tiran horas jugando una partida y no se dice una palabra contra ellos, pero también luego tiene esta parte más social en la que comentas la partida, o las partidas rápidas, también estoy jugando una partida de partidas rápidas amistosas entre las partidas muy conmigo. Es un precursor, esta foto la hice en 2019, pero este hombre lleva con mascarilla. Esto me gusta mucho, ¿no? El concepto lo había eliminado porque ya la tenemos en la pared. Una foto que se explica sola. Era en el mismo torneo en Nueva Delhi, en invierno, en enero, mucho frío, mucha contaminación, gente vistiendo abrigos, todo muy gris, y de repente vi esta chica en el medio que funciona. La foto se hizo sola y se explica sola. Además, con esa mirada que tiene una niña tan bonita, tan intensa, es una foto que me gusta mucho y nunca la había impreso y me gusta mucho verla aquí. Esto es un poquito más colorido. La foto es en San Francisco, también en enero, era un torneo de fotos por Navidades, muy bonito. Y esta es una de las cosas que más me gusta hacer. A mí me gustan mucho los niños en general, pero hacer fotos de niños es genial, porque son tan expresivos, tan espontáneos. Y esta foto fue por lo mismo, foto 1 y foto 2 sacadas con 10 segundos de diferencia te muestra un poco la cantidad de emociones que pasan por tu cabeza durante una partida, ¿no? Y los niños lo expresan más. Los grandes maestros lo esconden perfectamente, pero esta niña es un libro abierto. Este otro parecido también, encontré una jugada que le entusiasmó mucho. La hizo. No se esperaba probablemente la respuesta al contrario. Y aquí ya le vemos... ya le vemos completamente derrotado al pobre. Yo pagaría por ir a hacer fotos a Cornell de niño. No me sale mucho la ocasión y eso lo quería no cobrando sino pagando. Lo mismo, cuando alguien nos diga que el ajedrez es aburrido, por favor, enseñarle estas cosas. Y también hay un poquito de drama. Yo creo, además, que casi todos los jugadores de élite que conozco me han reconocido haber llorado alguna vez, no sé si es nuestro caso, pero casi todos me han dicho de niño alguna vez lloré. Además, Moscalsen ha llorado, Kasparov ha llorado, todos han llorado. Y sí, si te toca vivirlo como... en cualquier aspecto que te vivirlo, pero como padre tiene que ser terrible. Un profesor de ajedrez, el profesor de este niño, lo incluyo como un pequeño tributo, ¿no?, a los que hacen esta labor de enseñar el ajedrez. Yo también hice durante unos cuantos años y es una tarea muy bonita. Es un campeonato femenino que cual no fue muy buena experiencia porque los pilotos jugaban en el mismo hotel donde estábamos, en un hotel a las afueras de Terán, nada que hacer, mucho frío, no lo recomiendo, no me senté en el hotel, si puedo salir del hotel no fue la mejor experiencia. Esta foto la suelo incluir en las exposiciones, en libros, está incluida también, ¿no? Cuando hice la foto estaban jugando en un torneo en Las Vegas, los dos, y estaban como a un par de meses de distancia el uno del otro, me llamó la atención. Fue una pena que no los pude sentar juntos, porque no les tocó encontrarse en el torneo, porque eso hubiera sido una foto más bonita, ¿no? Tenemos a un pastor y a un señor musulmán. Y el motivo por que lo incluyen no es solamente el contraste desde el punto de vista superficial, sino porque una cosa que yo expliqué ayer cuando hicimos la colaboración es que yo tengo la teoría de que el ajedrez desarrolla mucho la empatía. Cuando tú juegas una partida con alguien, es como si le estuvieras leyendo el pensamiento. Estás intentando adivinar por dónde va, qué trama, qué hace, qué está pasando por tu cabeza, ¿no? Y yo creo que esto nos hace mucho fijarnos en lo que tenemos en común y eliminamos cualquier diferencia superficial como qué idioma hablamos, qué color de piel tenemos, cuál es nuestro país o nuestra religión. Todo eso desaparece y se establece una comunicación muy íntima y muy cercana. Entonces, por esto que yo creo que el ajedrez, en cierto modo, desarrolla, aparte de muchas otras cualidades, también la empatía. La chica que os decía antes, que tuve oportunidad de retratar este cambio, ya ves que siempre iba muy colorida. A mí me da un poco de pena que ya no lleve velo porque siempre iba muy colorida y no era el típico velo negro, ¿no? Que siempre llevaba colores muy brillantes, rosa, rojo, azul. Y desde las uñas y cómo se preparaba. Aquí unas chicas, campeonas, la experta es la campeona de Chile, actual presidenta de la Federación de Chile. Y además hace poquito la había elegido para ser una de las 150 personas que están redactando la nueva constitución de Chile. Lo que tenían hasta ahora casi de la época de la dictadura, de los años 70. Y ahora está trabajando en redactar la nueva. Y la chica de la derecha de Yucatán, México, fue la campeona de México también, creo que en una versión. Son fotos de las Olimpiadas, porque uno normalmente no tiene la oportunidad de hacer fotos a gente de Kirguistán o Jamaica todos los días, ¿no? Pero la Olimpiada, como decía antes, es algo, un evento precioso. Kasparov, presidente de la Federación de Bolivia, tiene un físico imponente. Si te pide tablas, le das tablas. Si te pide que te rindas, te rindes. Este no es pequeño tampoco. Este es de Surinam y es un asilo de las Olimpiadas. Yo llevo viendo las Olimpiadas muchos años. En los últimos 15 o 20 años yo creo que llevo viendo las Olimpiadas. Me hace gracia porque no sé cuánto pesará, pero es un tío muy grande. Y luego estaba jurado esta chica de Guyana que era muy bonita, que no pesaba ni 200 kilos. Y me hacía gracia el contraste entre estos dos. Es un mundo muy colorido. Es realmente uno de los deportes o actividades humanas más extendidas en todas partes de todo el Jerez, y eso nos da muchísima riqueza. Yo tengo otro ejemplo de una persona completamente que me gusta mucho, que no se me descarga, o sea, ¿no? De un pequeño torneo en Kenia, en Mombasa, donde me invitaron, no sé muy bien ni cómo ni por qué, no me salieron los recursos para llevarme allí, pero me fui de cabeza y me volví con unas cuantas fotos muy bonitas. Esta chica quizá la conoceréis, se llama Fiona Mutesi, es una chica de Uganda, no solamente de Uganda, sino del barrio más pobre, de la ciudad más pobre, de un país pobre como es Uganda. Fiona Mutesi es la chica que inspiró la película de La Reina de Cabo. Y cuenta un poquito su experiencia de cómo empezó a jugar al ajedrez, cómo la aceptaron en unas clases de ajedrez a ella que vivía en los landos perdidos. Y lo que me gusta de esta historia es que el ajedrez muchas veces ha servido como un detector de diamantes. Permite que encuentres diamantes cuando a veces no te lo espera, y permite que muchos chicos con este talento se les dé la oportunidad. Fiona acaba de terminar la carrera en julio y creo que está trabajando ahora, está como analista en una multinacional grande, creo que es Microsoft, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, está terminando la carrera y el primer trabajo ya esperando por ella. Es una chica que tiene talento, me alegro mucho por ella y no es una historia única. Hay muchas historias similares de gente en sitios pequeñitos y familias pobres que gracias al ajedrez pues han permitido estudiar. También tengo un amigo que bromea, dice que el ajedrez le ha ayudado mucho en la vida, porque gracias al ajedrez, cuando jugaba al ajedrez, la gente pensaba que era inteligente. Siempre me hace mucha gracia, tiene un poco de verdad, pero estúpido no es. O sea, que es inteligente. Pero me gusta eso, me gusta que el ajedrez permita dar y encontrar oportunidades a gente que de otra forma quizá no las habría tenido. Otro de la Olimpiada. Bueno, estas chicas, la pequeña no, la pequeña es una empresa de mi hija, pero las tres mayores son las hermanas Polgar, de las que seguramente habréis oído hablar. Las hermanas Polgar son tres hijas que fueron educadas por sus padres, que son profesores, los dos son educadores, y sus padres tenían la teoría de que todo es educación. El talento, las características no son innatas, son ellos, sino que todo es educación. Entonces las quisieron educar como futuras campeonas. Respiraban las paredes de pequeños. Y el experimento funcionó. Son tres grandes campeones, tres grandes campeonas. Yudith ha sido la única mujer que se ha metido entre los mejores del mundo. Susan ha sido campeona mundial durante un año. Son tres chicas muy majas, además. Yo especialmente soy muy amigo con Yudith. Esta mañana estaba hablando con ella porque está organizando un festival en Emiratos estos días. Y la segunda parte del experimento, que nunca se llegó a cabo, porque ya eran muy mayores, pero los padres de las Polgar, claro, ellos querían adoptar tres niños. Después de criar a sus tres hijos, querían adoptar tres niños, educarlos con el mismo método y conseguir similares resultados. Es una pena que nunca llevaron a cabo la segunda fase, ¿no? Es interesante, hubiera sido muy interesante. Las Polgar, Susan, con Fiona, Entonces, Josefa es un día a todas estas, es la directora nacional de la Federación Internacional de Ajedrez. Es una persona con un currículum impresionante. Creo que quedó subcampeona del mundo de atletas en los categorías inferiores, en sus 18, sus 16, sus 20. Yo la conocí cuando tenía 17 años. Y luego fue ministra de Economía en Japón. Ocupó dos carteras, en realidad, una de Economía y la otra no recuerdo exactamente cuál era, pero estuvo durante 8 años en el gobierno de Letonia y reservaba sus vacaciones cada 2 años para ir a jugar con el equipo de Letonia en la Olimpiada de Jerez. Y la última vez que participó, en Bakú 2016, le ganó una partida a la campeona del mundo, un momento muy, muy bonito. Una ministra con 4 hijos además, que siempre pesa, que en sus ratos libres juega al ajedrez, se planta en la Olimpiada de Ajedrez defendiendo a su país y la gana de campeona del mundo. Bueno, me parece que es una hazaña de muchas enteras. Es un privilegio trabajar con ella, por decirlo, ahora que no me oye, para que no se lo tome como una inspiración de la pelota, pero trabajar con gente de este calibre realmente es una oportunidad increíble. Estos dos jugadores pueden ser de hermanas. Este muchacho es de la India, no recuerdo su nombre ahora mismo, es difícil recordar los nombres indios. Está en una silla de ruedas, tiene un esfuerzo muscular, resulta muy difícil moverse, pero le vuelve loco el ajedrez, o sea, tiene una afición increíble. Su padre le lleva a torneos, otros jugadores, otros aficionados de la India le llevan a torneos. Todo el mundo le cuida mucho porque es muy inspirador, además, estar con él y ver la pasión que le pone, ¿no? En esta foto realmente puedes ver cómo esta persona, a pesar de que tiene problemas muy serios de movilidad, de que no puede moverse, está dando batalla, ¿no? Está peleando en una partida, están viviendo algo muy intenso, y eso me parece muy bonito. Es otra de las grandes cosas que tiene el ajedrez. Aquí otra fiera, otra bestia parda, el Kasparov. Yo con Kasparov tuve oportunidad de pasar bastante tiempo cuando era periodista. Consiguió con los últimos años de su carrera, pero no hacía fotos todavía. Entonces he pasado muchos momentos con él, pero no tengo fotos de su etapa cuando tenía competida. Esta foto la hice cuando ya estaba retirado, cuando tenía un contrato para publicar mi libro de fotografías. Quería ir a casarle, quería ir a donde fuera, a hacer una foto de Kasparov para incluir en el libro, y tuve la suerte de que vino a París a una ceremonia de apertura de un torneo, me planteé allí, y tenía una actividad que se hace mucho en estos eventos, que es que un gran maestro juega una partida haciendo equipo con un patrocinador, con una autoridad, con un famoso, y juega contra otro gran maestro y otro famoso, ¿no? Entonces Kasparov hacía equipo con un empresario francés, no me acuerdo quién era, y perdió la partida por culpa de una mala jugada de su compañero. Y les entró terrible. Les entró fatal, a pesar de que era una partida completamente irrelevante, un arte de sumisión. Se agarró un cabreo tremendo y lo primero que hizo fue llamar a su entrenador de toda la vida, a Polgar, para explicarle la posición y para contarle que ese final, pues, que él tenía todas. El entrenador se ha dado la partida, si en vez de esto se hubiera jugado esto. Y luego llamó a su madre, y luego llamó a su otro entrenador. Y estuvo 1 hora y media hablando por teléfono. Yo pillo un poquito de ruso, entonces estaba siguiendo la conversación un poco y estaba hablándoles de la partida. Y luego, a todo el que pasaba por delante del tablero, le comentaba al final y le explicaba, se ponía a discutir con cualquier aficionado a defender que él podía haber salvado ese final de partida, ¿no? Y ahí fue donde hizo esa cosa. La mirada parece muy desafiante, pero en realidad es como reafirmando, como queriendo decirme, tú sabes que yo iba a ganar esto, ¿no? O que iba a salvar esta posición. Eso es lo que me quería decir con la mirada, en realidad. No es que estuviera enfadado ni nada, solo se enfadó esto. Es una característica muy común a todos los campeones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he jugado con él al póker y he jugado con él al fútbol, y lo que os puedo decir es que no les gusta perder nunca. En ningún contexto. No soportan, pero yo creo que una persona que llega a la élite, a mi nivel, es porque realmente les duele mucho. Pero... Kasparov, uno de mis jugadores favoritos. Quizá no tiene el carisma, no lo ha tenido el carisma de Kasparov, pero para mí me parece un ser humano muy decente y tengo escrito una biografía sobre él, y me leí muchas biografías sobre él y me entrevisté bastantes veces, entonces lo conozco bien. Y bueno, es uno de los que me atrevería a llamar amigo, ¿no? De estas grandes figuras, que tengo una relación un poco más cercana y me gusta encontrarme con ellos. Carlson, el vigente campeón, 10 años ya como número 1. Las fotos son en Bilbao, por cierto. En internet que había hace unos años, en el 2016, creo que es esta es una de mis fotos preferidas. Una de mis mejores fotos, diría. Es un retrato, a pesar de que ni siquiera le ves la cara, ¿no? Pero esta foto cuenta una historia. Es el día que se convirtió en campeón del mundo. Yo me quedé atrapado en lo que pensé que era el lado malo, porque él salió por un lado y estaba en el otro, y dije, bueno, pues no le voy a poder hacer la foto en este momento triunfante, me quedé sin foto porque solamente le veo la espalda. Pero entonces le pararon toda esta marabunta de periodistas indios, esto era el diccionario, y este contraluz tan bonito me permitió retratar este momento que es, creo que la foto tiene valor histórico y estético. Retrata la figura de un joven triunfador, ¿no? Tiene la atención de todo el mundo y yo creo que es un momento importante incluso para el final. Es el último campeonato del mundo que ha jugado en 2018 en Londres. Y estas fotos de hace unas semanas en Sexo, la Copa del Mundo de Ajedrez, que estuve por ahí unos días de visita. Me toca ahora, entre los muchos campeonatos que me tocan, me toca organizar el próximo campeonato del mundo, que va a ser en Dubái, en el año noviembre. Va a ser el quinto campeonato del mundo que causa en disputa. Creo que va a ser un campeonato bonito, porque su rival es muy interesante, juega con Conchi, que tiene un marcador favorable con él. Es de las pocas personas en el mundo que tiene un marcador favorable con Carlsen, y creo que este marco es muy importante. Porque Nepo, como lo llamamos, Nepo no lo tiene miedo. Así lo pensamos mucho, ¿no? Cuando alguien no te ha pasado por encima, cuentas más con otra disposición, con otra psicología. Por lo menos no estás en desventaja. Y ya está. Esperaba que me hicieras algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, David, por enseñarnos esta faceta humana, ¿no?, que hay detrás del ajedrez. Y bueno, pues una preguntita, dos o muy rápidas si tenéis, y vamos a tarde. Hola, has comentado antes que los grandes campeones no les gusta perder a nada. Estás muy inmerso en este mundo. Yo tengo un niño de 7 años que está empezando a jugar. ¿Qué le digo? ¿Qué tal lleva lo de perder? ¿Se lleva bien? Bueno, a ver, yo soy padre también, tengo niñas pequeñas. Lo pequeño lo de perder lo lleva muy mal. Lo que te diría a ti es, ¿qué pretendes con tu hijo? ¿Quieres que sea un campeón o quieres que adquiera unas habilidades que se llevan para el resto de la vida? Yo creo que es lo importante. Si luego aparte le gusta mucho, le pone entusiasmo y quiere competir, y tiene afán competitivo, pues estupendo, no vale. Pero en principio, yo creo que como padres lo que tenemos que hacer es uso del ajedrez para que aprendan a ganar confianza, a tomar decisiones, a analizar información. Hay tantísimas cosas que le va a dar el ajedrez que el hecho de las derrotas o las victorias va a ser algo muy, muy, muy secundario. Y yo prefiero... En mi caso, como padre, yo prefiero que sea así, algo completamente secundario. Yo no tengo ningún interés de que mis niños no hayan jugado torneos. Solamente han jugado un torneo, una de ellas, por casualidad. Pero para mí el ajedrez ajedrez es una forma de potenciar habilidades y desarrollar habilidades, y la victoria y la derrota siempre están ahí porque es un juego, siempre hay uno que gana y uno que pierde, pero intentaría dejarlo de lado, a no ser que realmente le vuelva a la potencia. Mucho de tus fotos, pero lo que quiero ahora es ver lo que hay al otro lado de la cámara, es decir, el fotógrafo. ¿Qué mecanismos, cómo haces para sacar estas fotos? La intuición es el momento, es el golpe, echas un millón y seleccionas, lo ves venir. Quiero saber cómo funciona tu cabeza de fotógrafo y de ajedrecista para sacar estas fotos tan inspiradoras. Lo que ves es mucha paciencia, es muy observador. Al principio de la partida, es cuando tienes que fotografar las fotos, los jugadores están moviendo más rápido, porque estás jugando una partida de partida y está moviendo las jugadas, moviendo automático. Yo durante ese rato me tomo un café, me espero, y vuelvo a la sala de juego cuando ya están muy motivados. Sobre todo cuando la partida está a punto de decidir. Esto también es un privilegio que no he tenido que ganar, porque hasta hace muy poco, solamente durante los 5 primeros minutos estaba permitido hacer. Entonces yo empecé a ir a torneos open, torneos no oficiales, no era un campeonato del mundo. Iba a torneos open y convencí a los organizadores de que me dejaran hacer fotos durante todo. Y entonces empezaron a llegar resultados de fotos mucho más intensos. Esto sucedió y poco a poco fui consiguiendo que cambiaran las normas, y ahora hay un fotógrafo que es autorizado en cualquier torneo oficial que puede hacer fotos durante la partida, especialmente en los momentos críticos. Mi argumento era que si los fotógrafos pueden hacer fotos a cero, sacando una pelota, devolver una pelota a 180 km/h, ¿por qué no podemos hacer una foto con un artista? Porque es que ¿me puedes distraer? Eres parte del mobiliario, además. Yo lo que hago es que me suelo vestir muy discreto, de oscuro si puede ser, me muevo muy despacito, tengo un telefoto grande, lo que me permite guardar la distancia, no suelo acercarme más de 4 metros de los jugadores, intento estar un poquito más lejos. Además, utilizar un telefoto tiene la ventaja de que consigues que solamente una parte muy pequeña de la foto esté enfocada en la cara, pero todo lo que está delante, todo lo que está detrás, está completamente borroso, ¿no? Y eso tiene un efecto muy agradable. Hay gente que me dice que siempre saco las piezas desenfocadas, que por qué, eso es un efecto secundario inevitable, ¿no? Que tampoco me parece importante. Yo no quiero que las piezas o las posiciones hagan las cosas en general. Creo que puede, lo que quiero es capturar el pensamiento, el gesto, el instante, y la posición la incluyo si creo que me puede aportar algo, si es un momento crítico de la partida, pero si no, sobre todo eso, mucha paciencia. Yo le doy una vuelta alrededor de ellos, viendo la partida, y cuando se les están llegando un momento crítico, entonces yo me centro. No hago muchas fotos porque no puedo hacer muchas fotos. La cámara siempre hace un pequeño clic, entonces hay que intentar no avanzar, no puedo tirar una ráfaga de fotos. Y es una cuestión de mucha paciencia. Una cosa que bromeo con mi compañero fotógrafo es que lo fácil de mi trabajo es que los objetos que yo fotografío no se mueven. Pero lo difícil de mi trabajo es que los objetos de fotografía no se mueven. Entonces conseguir sacar una bonita foto de algo que apenas corrijo durante horas es parecido a hacer fotos durante la noche. Tienes que estar muy atento durante muchas horas porque luego solamente vas a tener un momento muy fugaz y puedes hacer una buena foto, ¿no? ¿Alguna pregunta más?